Desde hace aproximadamente 4 meses en el desarrollo de la competencia de Rally Fiesta de la Fruta y de las Flores que 2023, que lo hemos trabajado durísimo, que hemos venido trabajando con las autoridades y con la empresa privada. Las autoridades en este caso nos está apoyando el doctor Manuel Caizabanda, prefecto provincial, y el doctor Javier Altamirano, alcalde. Hemos escogido unas rutas muy lindas, todo es pavimento, lo hemos hecho 2 de la noche para que la gente disfrute, 2 de la noche, unas partes de estrecho, tienen que ser muy técnicos los pilotos, del reconocimiento tiene que hacerlos de muy minucioso para no equivocarse y no dañar el auto. Esperamos que toda la gente venga a aplaudir a nuestros pilotos. Sabemos que lo van a disfrutar y vamos a tener mucho que ofrecer aquí en la provincia de Tungurahua. El espectáculo va a estar garantizado. Hay autos de primer orden a nivel nacional y va a haber muy buena competencia. Les esperamos y les vemos aquí. Muchas gracias. Hola queridos amigos de Adrenalina, bienvenidos a la primera válida del Campeonato Nacional de Rally 2023 y también primera válida del Campeonato Provincial de Rally Tungurahua 2023. Extreme Comunicaciones te espera. Visítanos en la avenida Rumiñahui entre Los Chiris y Pachacuti. El piloto que rompió el silencio fue el número 177,
Paul Sea, acompañado de Juan Carlos Núñez en un Mitsubishi Evo 9, realizando un tiempo total de 1 hora, 4 minutos y 2 segundos. Ahora en pista vemos al piloto Alex Ulloa, acompañado en el asiento de la derecha por Diego Tomaselli, en otro Mitsubishi Evo 9, quienes realizaron un tiempo cronometrado de 1 hora, 2 minutos, 31 segundos. Con el bólido número 136 vemos a Luis Valverde, acompañado de Adolfo Espinosa, en un Mitsubishi Evo 9, realizando un tiempo total de 1 hora 4 minutos 0 segundos. Ahora en ruta vemos al ganador de esta primera válida del Campeonato Nacional de Rally. Se trata de Andrés Guerra y su copiloto Erin Ríos, en su poderoso Citroën C3 N5, realizando un tiempo cronometrado de 1 hora, 2 minutos y 8 segundos. Debutando en la principal categoría del rally ecuatoriano, vemos a David Valladares y Leo Rojas en un Protocars S Kia, con un tiempo de 1 hora 6 minutos 36 segundos. Con el número 51 vemos a Carlos Larrea y su copiloto Javier Holguín en un carro Opel Corsa Rally 4, con un tiempo de 1 hora 3 minutos 32 segundos y representando a la ciudad de Ambato. A bordo de un Can-Am Maverick X3 vemos a Cristian Andrade y Jemner Cueva, realizando un tiempo de 1 hora, 11 minutos y 32 segundos. La verdad, contento de estar de nuevo presente en una válida del Campeonato Nacional después de el accidente que tuve. Agradecido con toda la gente, primero, que me apoyó para volver a las rutas, para volver a tener el auto listo en línea de largada. Y bueno, contento por el desempeño. Yo me esperaba que íbamos a estar peleando la punta desde el día de ayer, y cada vez perdiendo ese miedo, ese temor, y acoplándome más al auto. Lastimosamente, la etapa de ahora tuve, bueno, me planifiqué mal con la puesta a punto del auto de la alineación y perdimos mucho tiempo en las dos primeras pasadas. En la segunda pasada nos cogió la lluvia y las llantas no tenían buena adherencia, e inclusive Médico Chalapeña nos tocó parar a ver, porque comenzó a vibrar bien feo la rueda izquierda trasera. Y continuamos, después se nos quemó la bomba de gasolina, pero realmente vinimos a eso, a seguirle poniendo a punto al auto, a ver que ya no nos moleste nada. Y de todas maneras estoy contento, orgulloso y feliz de haber hecho una buena carrera. Conforme, pese a todo lo que, a todos los problemas, pero la idea era eso, probarle al auto, ver cómo está, seguirnos acoplando y felices, y igual contentos de tener buenos pilotos en la categoría como Chicho Ulloa, como Paul Sea. Realmente exigen bastante, faltan muchos pilotos más, pero
ya poco a poco se irán integrando. Sí, la verdad, orgulloso, lo tomo con mucha humildad, tener el apoyo de toda la afición en los primes de velocidad, verles cómo se salían a la ruta, alentarnos, y las redes sociales, tener el apoyo a nivel nacional, me siento feliz y este reentré, esta carrera también va dedicada a todos ellos, a toda la gente que me apoyó, a las empresas. La verdad que sí, nunca hay que rendirse, siempre hay que luchar por los propósitos, por lo que uno se quiere, y siempre quería estar en línea de largada y con el apoyo de toda la gente estamos ahora de nuevo. Gracias. Representando a la ciudad de Ambato, también vemos a Mario Jiménez y su copiloto Sebastián Paredes, en un Chevrolet Corsa, realizando un tiempo total de 1 hora, 10 minutos y 8 segundos. También pilotos locales, con el número 303, vemos a Daniel Barreno y su copiloto Tomás Ulloa, en un Volkswagen Gol, realizando un tiempo de 1 hora, 9 minutos y 32 segundos. Desde Quito vemos a Diego Iñiguez y Miki Larrea, en su poderoso Peugeot 208, realizando un tiempo de 1 hora, 9 minutos, 16 segundos. Representando a la Atenas del Ecuador, vemos a Diego Serrano y Juan Fernando Serrano, en un Opel Corsa Rally 4, con un tiempo de 1 hora, 10 minutos, 33 segundos. Ahora en ruta con el número 407 vemos a Estuardo Loaiza y su copiloto Ronald Ortiz, en un Kia Rio y realizando un tiempo de 1 hora 14 minutos 19 segundos. Byron Jiménez y Vicente Andrade es la tripulación que maneja el Can-Am Maverick número 925. Ellos realizaron un tiempo cronometrado de 1 hora 16 minutos y 18 segundos. La tripulación número 555 está conformada por José Sarmiento y su copiloto Pablo Sarmiento, a bordo de un Hyundai Grand i10, realizando un tiempo total de 1 hora 14 minutos y 14 segundos. En pista podemos ver a Carlos Molina y en el asiento de la derecha a Marcelo León, a bordo de un Hyundai Grand i10, realizando un tiempo de 1 hora 13 minutos y 9 segundos. Al finalizar esta válida, ellos tuvieron una penalidad de 1 minuto. A bordo de un Can-Am Maverick X3 vemos a Richard Herraez y dictando la hoja de ruta Diego Román, realizando un tiempo cronometrado de 1 hora 12 minutos 35 segundos.
Con el número 911 vemos a Brian Naranjo y dictando la hoja de ruta su copiloto Eduardo Crespo, a bordo de un Can-Am Maverick, realizando un tiempo total de 1 hora 13 minutos 29 segundos. Los Can-Am sin duda dieron un gran espectáculo al público en Batenia. Ahora en ruta vemos a Marco Jiménez y su copiloto David Guarnizo, realizando un tiempo total de 1 hora 14 minutos 55 segundos. Para mí me llena bastante como mujer, ya que me considero una mujer fuerte también, guerrera, luchadora. Y si es que puedo aportar un granito de arena en... ya sea en ejemplo o ayuda para otras señoritas que quieran inculcar en este deporte del automovilismo, aquí estoy a las órdenes para lo que necesiten. Igualmente, este es un deporte muy chévere donde todos los pilotos a la final se han vuelto como familia. Y bueno, este mes de la mujer también decirles que las mujeres somos unas guerreras, también podemos y lo vamos a demostrar. Bueno, el proceso ha sido no tan duro, pero tampoco... ha sido fácil. Claro, como tú sabes, este deporte es un deporte muy costoso. Entonces, al principio, claro, hemos comenzado con el apoyo de mi familia. El apoyo de mi familia es muy importante. Por ellos también y por nuestro esfuerzo en el trabajo, estamos aquí presentes en cada válida, intentando dar lo mejor, haciendo lo que nos gusta, disfrutando. Hemos sufrido accidentes, hemos tenido muchísimas alegrías, hemos llorado por mi parte, por todo mi equipo también, de felicidad o de tristeza. La verdad es que todo deporte creo que lleva un proceso duro, pero lo vamos disfrutando paso a paso. Bueno, a toda mi gente linda de Yanzaza, de Zamora Chinchipe, les quiero mandar un fuerte abrazo, un saludo muy fraterno. La verdad es que mi tierra es muy chévere, la gente allá es muy amable y creo que poco a poco he ido aprendiendo también de eso. A toda la afición, gracias por apoyarme, por seguirme, por sus mensajes. Y un mensaje para las chicas es que no se rindan, nosotras también podemos. Y poco a poco les vamos demostrando a todos, a hombres y mujeres, que las chicas también podemos todo. Gracias.